¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Estamos entrecomillando, esto es un. Extracto del dictamen que ustedes podrán ver con toda amplitud. Si bien la información disponible para la investigación, dice el dictamen, fue limitada debido a la falta de registradores de vuelo protegidos contra impactos y el daño severo al helicóptero por el impacto contra el terreno y posterior incendio, con base en las evidencias disponibles se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda. Se debió posiblemente a que ambos, ambos actuadores lineales de Alabeo se extendieron de manera de simultánea sin haber sido comandados. ¿Cuáles son los factores contribuyentes a este accidente? En primer lugar, prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento. Una adecuada cultura de seguridad operacional del taxi aéreo. Una decisión inadecuada del taxi aéreo y de la tripulación de continuar realizando vuelos teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del sistema de aumento de estabilidad número 2 en vuelos previos, en varios vuelos previos. Sin apego al contenido de la lista de equipo mínimo. Esta es una, una norma, es una definición que dan las, las empresas fabricantes de los y los organismos internacionales que los controlan.